Este es el número de personas que visitaron el departamento del Meta. 612 mil personas. Entraron al departamento del Meta 191.273 vehículos. Esta es una cifra muy importante. Aquí vale la pena decir una cosa. Espomalocas está la versión número 41. Durante 40 años se realizó entre Catama y Malocas, pero durante toda la vida se realizó en el mes de enero. En el mes de enero que hay un puente. Y la fecha, cambiar una fecha de un evento, pues genera los riesgos de que todo el mundo ya está acostumbrado y dedica su tiempo, como cuando en el Mundial de Coleo en el mes de octubre, que es uno de los fines de semana que más visita el departamento del Meta, la gente en Colombia ya está programada porque llevan 20 años asistiendo al Mundial. Igual que con Espomaloca, son 40 años haciéndola en el mes de enero. Y en esta ocasión, por efectos de la pandemia, pues nos vimos en la necesidad de traerla a este mes. La feria no se va a cambiar de fecha. Espomaloca no tenemos previsto en la gobernación que se haga entre el mes de marzo y el mes de abril. Va a seguir siendo en enero. Vale la pena aclarar, de pronto ahí es una pequeña confusión, vale la pena aclarar que el torneo internacional del Joropo sí hemos tomado la decisión de cambiarlo de fecha, que ya no va a ser en el mes de julio, sino en el mes de agosto, para tratar de aprovechar, estos escenarios deben ser para que nos visite gente, para que venga turismo, y en un mes de tanta lluvia como en el mes de julio, pues eso impacta negativamente el desarrollo de cualquier evento, por eso lo pasamos para el puente de agosto, que hay un veranillo en agosto, es más fresco, es menos lluvia, y tenemos la posibilidad de promover. Además, no vamos a competir con otros eventos, como nos pasaba con el torneo, que tenemos una competencia muy dura con departamentos donde se realizan fiestas muy importantes como en el Huila, que es en el San Pedro. Pero esta es una cifra que me parece que vale la pena resaltar. 191 mil vehículos y son 612 mil personas que visitaron el departamento del Meta. Vía aérea, vale la pena también decir que qué bueno que hoy tenemos tantas conexiones, qué bueno que ya no solamente tenemos comunicación aérea con Bogotá, ya la tenemos con Cali, con Bucaramanga, con Carreño, con Puerto Inírida, con Pereira, Cartagena, también llegaron vuelos de Mitú, y entre el 28 de marzo al 2 de abril, vía aérea llegaron 1.483 turistas, y las aerolíneas, los vuelos, son muy recientes. Eso significa que vamos a tener que seguir abriendo muchos más vuelos, con más frecuencias. Eso también hace parte de la agenda que tenemos con el instituto, de seguir haciendo este relacionamiento, generándole las oportunidades y haciendo las conversaciones necesarias para que las aerolíneas vean a Villavicencio con un enorme potencial para transportar pasajeros vía aérea. Este es el número de turistas que ingresaron vía aérea. Al Parque de la Cultura Llanera ingresaron, desde el 28 de marzo al 3 de abril, ingresaron 219.671 personas, de las cuales 10.000 son turistas extranjeros. Aquí vale la pena decir algo. Cuando uno menciona turistas extranjeros, podremos pensar que son solamente ciudadanos venezolanos, que tenemos muchos ciudadanos venezolanos por la acogida y por la política nacional acogiendo a los migrantes venezolanos, pero aquí tenemos reportes de diferentes países del mundo. Creo que tenemos las cifras de Alemania. ¿Me las puede leer, por favor, que está acá, Belén? Alemania, Bélgica, Brasil, España, Estados Unidos, Japón, Panamá y Venezuela. 10.000 turistas extranjeros visitaron nuestra feria, de esos 219.671 personas que llegaron al departamento. Ustedes presenciaron la gran mayoría de quienes están acá. La gran mayoría, o creo la totalidad, los vi haciendo cubrimiento periodístico y ustedes presenciaron. De estos 219.000, tenemos que decir que 7.000 personas aproximadamente no pudieron ingresar al parque, porque por decisiones del PMU, por temas de aforo, para evitar colapsos en el parque, tuvimos cierres, que también le tengo que agradecer mucho a la gente, porque cuando tuvimos cierres, personas estaban afuera con megáfonos informando a la gente y los ciudadanos tuvieron un comportamiento ejemplar, entendieron de la mejor manera, porque se puede presentar fácilmente que si afuera hay 3 o 4 mil personas, se puede presentar una sonada de gente querer entrar a la brava y enfrentar a fuerza pública y a funcionarios. No, aquí vale la pena destacar el comportamiento de los ciudadanos,
que la gente entendió y cerramos durante una hora y media, y en la medida que iba saliendo gente del parque, 1.500, 800 personas, se iba dejando ingresar la gente y la gente tuvo un comportamiento realmente ejemplar. Pero el cálculo que tenemos, de acuerdo a todo el equipo logístico, es que 7.000 personas no lograron ingresar al parque. Pero la cifra de resaltar es 219.000 personas. Y algunos se preguntarán, pero es una cifra casi igual a la cifra de la primera versión de Malocas que realizó este gobierno. Sí, en un mes donde se hacía hace 40 años. Este es la primera Expo Malocas cambiada de fecha. Y a Dios gracias. Ah, bueno, y hay una cosa muy importante. Sin puente, porque cuando realizamos Expo Malocas hay un puente. Hay vacaciones en el mes de enero. En este no tenemos ni temas de vacaciones, ni temas de puente, y esta fue la afluencia que tuvo nuestra feria. Aquí hay un récord muy importante que vale la pena decirlo. Y vale la pena decirlo porque tenemos que posicionar al departamento del Beta como un departamento que es capaz de hacer grandes eventos. No existe un departamento en Colombia, ni siquiera Bogotá, que hace Agroexpo, que tenga este número de ejemplares. Agroexpo no debe tener más de 1.000 ejemplares. Ingresar en Corferias 1.000 animales es una proeza, pero es que aquí tenemos 30 hectáreas, aquí tenemos la posibilidad de hacer muchos establos, de tener muchos desembarcaderos, y este fue el número de animales en exposición. O sea, es el doble de lo que cualquier ciudad en Colombia o departamento en Colombia puede albergar, y este es un récord que ha sido mencionado por quienes se dedican a estas actividades, elogiando mucho nuestro departamento y la capacidad que tenemos de poder hacer eventos de esta magnitud. Y fueron en total 3.221 animales en exposición, equinos, bovinos, especies menores y todo lo que ustedes vieron y le dieron cubrimiento. Otra de las esencias de nuestra feria en los temas de reactivación económica es mostrar los productos del departamento del Meta. Es acoger a comerciantes, a emprendedores, a agricultores, a ganaderos. Y en total, bueno, también artesanos, vendedores, bares, restaurantes y el total de expositores de la feria, que también es un número muy alto en comparación con todas las anteriores 40 versiones. Esta es la feria que más expositores ha tenido, 690 expositores de diferentes municipios del departamento del Meta, en unos están bellamente decorados, presentados de la mejor manera, porque esa feria es la cara del departamento del Meta ante el mundo. La ocupación máxima hotelera es del 84%. Aquí vale la pena decir algo. El total de hoteles que tenemos en el departamento son aproximadamente 1.200. Sí, señor. 1.200 hoteles. Cotelco. Cotelco tiene asociados, o afiliados mejor, 32 hoteles. 32, porque es que a veces yo trabajo con la institucionalidad, y Cotelco es un gremio que merece todo nuestro respeto y le tenemos toda la gratitud. Además, hacen una tarea muy importante como cara a nuestro departamento. Ellos nos hablan de que durante la feria el promedio de ocupación fue del 70%, pero de 32 hoteles. Pero en el departamento tenemos 1.200 en los que la ocupación superaba el 90%. O sea que esa cifra de ocupación hotelera del 84% es una cifra responsable, o mejor, conservadora, diría yo, para destacar que en Villavicencio y en los municipios aledaños, Restrepo, Cumará, La Casilla, San Martín, no solamente el tema de hoteles, sino de alojamientos rurales y de fincas, superó el 90%, porque particularmente la gobernación estuvo buscando sitios para alojar mucha gente que venía, y ahora les voy a mostrar en cifras, por lo menos de Cundinamarca. No encontrábamos ni una casa para arrendar, ni una finca para arrendar, ni cupo en ningún hotel. Por eso podrían algún medio de comunicación decir, pero si Cotelco dice que 70, ¿ustedes por qué creen que es más de 84? Porque ellos hablan de 32 afiliados y el departamento tiene 1.200 hoteles en todos los municipios. Esta también es una cifra que nos da mucha alegría, porque la feria, el propósito, y perdónenme que sea repetitivo en eso, la feria lo que quiere es generar empleo y reactivar la economía. Y en la feria, en el marco de esas 30 hectáreas que tiene el Parque de la Cultura Llanera, generaron 11.928 empleos, de los cuales casi 4.000 empleos son directos. La gente que se contrató desde estableros en adelante, desde estableros, vendedores, logística,
Durante esa semana se generaron 11.928 empleos, de los cuales casi 4.000 son directos y los demás indirectos. Esta también es una cifra muy importante. Yo les decía que la base de nuestro destino turístico debe ser el sector cultural, debe ser nuestra música, nuestros artistas, y no solamente la música llanera, porque aquí también nuestro emblema y nuestro escudo y nuestro orgullo es la música llanera. Pero aquí también tenemos expresiones artísticas de otros géneros, y en total participaron en la feria 1.085 artistas locales. Y aquí vale la pena decir algo, también tenemos invitados, artistas invitados que no son locales, y estamos hablando de los cuatro grupos que trajimos, entre ellos a Marvel, a Jason Jiménez, el Águila Descalza, y ¿cómo se llama el grupo musical? Planchando el Despecho, y Camilo Cifuentes. Cinco frente a 1.085 artistas locales que participaron en nuestra feria. Esto sí le dio la vuelta al mundo. Esta fue la mayor posibilidad de mostrar al departamento del Meta en la categoría, valga la comparación, no quiero decir que estamos iguales a Turquía ni que somos iguales a México, somos diferentes, tenemos otras potencialidades, pero empezamos a explorar un camino exitoso de tener una vitrina y de atraer turismo nacional e internacional de alto nivel para mostrar el departamento del Meta. Y vale la pena decir una cosa, que a veces nosotros creemos que el departamento que tenemos es el paisaje que vemos todos los días, no nos deslumbra, pero valía la pena escuchar a los pilotos que están acostumbrados a volar sobre cielos europeos y en escenarios que los vemos como paradisíacos. Y paradisíaco es esto, oírlos describir sobre volar el río en Puerto López, la serranía, el Alto Menegua. Eso es lo que tendríamos que decir todos los habitantes de este departamento para seguir mostrándonos como un gran destino. Así que el primer festival de globos aerostáticos fue un total éxito. Ya tenemos reporte de un empresario que ha adquirido dos globos de mayor capacidad, dos globos que van a quedar en el departamento del Meta. Esto se va a demorar unos meses mientras hacen todo el proceso de importación y demás. Pero esta era una estrategia para mostrarnos, para que a Villavicencio ahora digan que no solamente es Turquía y es México, sino que es Colombia, y mucho más que es Colombia, que son los Llanos, que es nuestro querido departamento. Esto fue muy, muy exitoso. Como también fui muy exitosa, que tengo una profunda gratitud con el señor gobernador de Cundinamarca, con nuestro buen amigo Nicolás García, la participación de Cundinamarca, del stand, se vinieron, además que me parece que es una muestra de respeto, de afecto y de reconocimiento con el departamento, porque hemos tenido muchos departamentos invitados y hemos tenido países invitados, pero creo que el empeño, el esmero, la estética y todo lo que trajo Cundinamarca a Villavicencio, a Espomalocas, fue de lujo. Solo Cundinamarca trajo 419 artistas, 27 expositores, y en gastronomía las ventas fueron de 120 millones de pesos. Se fueron muy contentos, porque además lo que más resaltan ellos es que mostraron a Cundinamarca, es que vendieron a Cundinamarca, mostraron cosas de Cundinamarca que seguramente en el Meta y muchas personas de Colombia no lo conocían, y lo vieron a través de estos 27 expositores en un stand maravilloso, lujoso, bonito, con presencia del gobernador, con presencia de funcionarios de Cundinamarca que vinieron y nos hicieron un muy, muy bonito acompañamiento. Después de 40 años, la Feria Agroindustrial, evidentemente su vocación es agrícola y ganadera, y nunca habíamos explorado otros caminos, pero un departamento que está empezando a erigirse como un potente destino turístico, pues Espomalocas no solamente puede ser agroindustrial. Entonces, por primera vez, se montó un bello stand con 30 operadores turísticos, un stand dedicado al turismo. Ahí firmamos el memorando de entendimiento con Cundinamarca para hacer procesos de promoción de unos puntos específicos que tenemos en común el departamento del Meta y el departamento de Cundinamarca, también con la señora ministra ese día, lastimosamente por cumbre de gobernadores en Sucre no pude estar, pero estuvo todo el equipo. Se hizo la aprobación de un proyecto para fortalecimiento que suma 3.000 millones de pesos para temas de promoción del departamento del Meta. Esto pasó en el stand de turismo. Y se los menciono y además les muestro a los 30 expositores porque es otro renglón que tenemos que seguir apoyando con mucha decisión. Por eso el departamento del Meta va a hacer una inversión
superior a los 130 mil millones de pesos en temas de infraestructura turística, porque el turismo no podemos vivir solamente del paisaje, que tenemos el mejor. Tenemos que seguir acondicionando el sector privado, sus hoteles, sus restaurantes, acondicionándonos para coger turismo, y nosotros estamos haciendo una inversión de 130 mil millones en infraestructura turística. Este también es un tema para resaltar, porque como ustedes saben, del departamento del Meta pasamos de ser el departamento más deforestador en Colombia a hoy ser los líderes en la lucha contra la deforestación y estar el departamento del Meta en el top 3 de los departamentos que más árboles van a sembrar en Colombia. Ya tenemos 14 megaviveros con una meta de 10 millones de árboles y ya llevamos 5 millones 200 mil árboles sembrados. Es una meta muy, muy ambiciosa, y con todas las demás entidades, con el Ministerio, con Cormacarena, con Artemisa, con, ¿quién se me queda por fuera?, con Cooperación Internacional, con Bioagrícola, se montó un bello pabellón, el Pabellón Verde, que además fue de los más visitados en la feria, porque también queremos seguir mostrándonos como un departamento que avanza, un departamento que no solamente se quiere quedar en mostrarnos como que producimos hidrocarburos, sino que hoy el departamento del Meta es quien lidera la generación de energía solar en Colombia. Los parques solares más grandes de Colombia hoy están en el departamento del Meta. Y todo esto se mostró en el Pabellón Verde. Se concretaron 97 acuerdos de cero deforestación. Se entregaron 195 mil plántulas para procesos de reforestación. Se hizo una exitosa campaña de adopción de mascotas que tiene que crecer mucho más, y en las próximas ferias tiene que ser un escenario donde podamos contribuir a temas de bienestar y de protección animal en procesos de adopción. Y se hizo por primera vez, se lanzó la aplicación de deforestación. Vieron que fue un lanzamiento exitosísimo, encabezado entre otros por el señor ministro de Ambiente. Esto todo sucedió en el bonito Pabellón Verde que se instaló. Y esta pues es la cifra más importante de resaltar. Esto es lo que valida la inversión que hace el departamento del Meta, porque a veces la gente cree que se gasta plata, y esto hay que verlo es como inversión. Y desde el principio de la feria les contamos que la inversión del departamento del Meta fue de 8 mil millones de pesos. 8 mil millones de pesos que también dinamizan la economía. 8 mil millones de pesos que son recursos públicos, pero que entran y quedan rodando en la gente del departamento del Meta. Pero se dinamiza la economía del departamento del Meta y se movieron más de 95 mil millones de pesos. Y estas son cifras conservadoras. Si aplicáramos las tasas de medición de activación de economía como las aplica Barranquilla del Carnaval, podríamos estar hablando de 300 mil millones de pesos. Pero esto es estadística, esto es un equipo de personas especialistas que hacen toda la medición de lo que pasa en el departamento del Meta, en los taxis, en los hoteles, en los restaurantes, en el comercio. La activación de la economía fue de 95 mil millones. A un medio nacional, Fenalco, esta mañana le dio una cifra que complementa y valida mucho lo que estamos hablando. Es que las ventas en el comercio general en Villavicencio, en el departamento, las ventas dichas por Fenalco se incrementaron en un 110%, porque llegaron más de 600 mil personas al departamento. Solo a Pomalocas fueron 220 mil. Hay 400 mil personas que no fueron a Malocas, pero que fueron a centros comerciales, que fueron a grandes superficies, que fueron al centro de la ciudad, y eso activaron y subieron las ventas, incrementaron durante la semana en un 110%.